El colectivo Mano a Mano, Intercambio Agroecológico, organizó en la Casa del Costurero del barrio Santa Elena una jornada informativa para dar a conocer e intercambiar experiencias acerca de las ventajas que tiene el desarrollo del modelo agroecológico. Los asistentes a esta actividad compartieron experiencias en la implementación de la agroecología y agricultura urbana, además de debatir sobre los problemas ambientales y el calentamiento global. Mano a Mano es un espacio de cooperación directa entre productores y consumidores que están comprometidos con un cambio en el paradigma de la alimentación actual. Es un encuentro que reúne a productores de todo el estado de Mérida que producen rubros agroecológicos y que se distribuyen en paquetes de 3, 5 o 7 kilos por los miembros voluntarios de nuestra asociación. Están sembrando agroecológico con la finalidad, pues, de solventar las necesidades alimenticias de los espacios donde viven, porque generalmente las personas que viven allí les queda lejos el mercado o los mercaditos que tienen cerca cuestan muy caros. Entonces, de alguna manera ver cómo la comunidad empieza a participar en los proyectos, pero bueno, por ahora hay como una poca convocatoria de la comunidad, porque la idea es lograr solventar la necesidad de la comunidad y lo que se está intentando es sembrar rubros de corto plazo para ya en diciembre tener una producción que sirva quizás para hacer hallacas o hacer comidas colectivas en la comunidad con rubros agroecológicos, ¿no? Haciendo énfasis en la importancia que tiene el consumo de estos productos para la salud. Las mismas personas de estos proyectos socioproductivos empiezan a producir sus semillas, su propia semilla, y ya no tienen necesidad de comprarle semillas a otros, o semillas híbridas, o semillas que tengan muy baja calidad, sino que son semillas adaptadas para los suelos donde ellos están sembrando. Y bueno, eso contribuye con la soberanía alimentaria, porque teniendo la semilla tienes el potencial para sembrar y para seguir produciendo. Y de alguna manera pues incentiva a las personas de la comunidad a sembrar también en sus espacios, de alguna manera agricultura urbana. Pues. Existe en el mercado una gran cantidad de producción agrícola con transgénicos que acaban con el medio ambiente, afectando microorganismos y contaminando cultivos locales. Mano a Mano Intercambio Agroecológico impulsa una modificación a esta ley vigente desde el año 2002 para alcanzar la soberanía alimentaria. Bueno, estamos en una campaña precisamente para promover una discusión a nivel nacional y de base social sobre la modificación de la ley de semillas. Tenemos una ley vigente que une el aspecto de semilla e insumos agrícolas. Y con la excusa de separar el aspecto de insumos de la de semilla y adaptar la participación de Venezuela en espacios como el Mercosur, se está promoviendo una modificación que pudiera afianzar los aspectos negativos que ya tiene esta ley. ¿Cuáles son estos aspectos negativos? Los que están ligados a lo que llamamos la privatización de las semillas, es decir, reconocer como semilla solo la semilla que proviene de los esfuerzos del mejoramiento moderno, es decir, de todo el proceso privatizado a través de las corporaciones del agronegocio mundial y nacional.